queridas y estimadas seguidoras, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, porque yo estoy excelente. Gracias, gracias por acudir a este domingo mitotero, que ya tenía mucho que no les hacía un en vivo mitotero. Fui, hice mis, ¿cómo se llaman? Mis cosas para venirme a conectar un ratito aquí en el mitote que está. Te dijera la Débora, le viendo un vergüenza, apaga la vela y huye. ¿Cómo estás, Olga Beatriz? Gracias por acompañarnos. Dice presente Magda, gracias. Bodega Herrera, estoy transmitiendo directamente desde la página Hablemos Claro. Muchísimas gracias a todas las mitoteras que nos están acompañando hoy en este domingo de Ramos. Ah, no, ¿verdad? O de Resurrección. Para todas aquellas que andan crudencias, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este dominguito mitotero. Espérenme, déjeme para verlas acá y saludarlas a las otras páginas. Muñoz de Muñoz, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos a todas las que van llegando, en serio, a las que están en el alambre. Bájense y déjenme un pinche comentario, hombre. Gracias, gracias a todas las que están acá en La Maldad Disfrazada. Teresa dice gracias, Lupita, Adelaida. Se va a poner de a peso, de a centavo, amijita. Connie, gracias. Carmen Clemente, ¿cómo estás? Gracias. Elba Castillo, Marisela Jaramillo, ¿cómo estás? Ana Aular, gracias por estar aquí. Norma, Elías, gracias. A mí, plebes, este tipo de envíos me encanta porque me fascina salir con las pruebas que yo les muestro, que obvio que no son mías, esas pruebas son de ellas mismas, y pues venirles a comprobar lo que yo digo, ¿no? ¿A dónde se va Farad Coronel, hombre? ¿Cómo estás, Marisela? Buenas, buenas. Carmen Gutiérrez, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Pues miren, plebes, yo no sé por qué el Farad le huye tanto a Facebook. Él es más que Face. O sea, él es un fregononón. Lo que pasa es que yo siento que a Farad Coronel le hace falta un poquito dominar el hate y saber que las redes sociales son eso. Y creo que Farad Coronel es más que eso. Más que un rumor, más que un chisme, más que una polémica, más de la gente que no lo quiere ver bien. Pues, ¿verdad? Vamos a tener que comprarle una muñequita también para soplarle al oído y pedirle favores a esa muñequita, porque a lo que veo la están recomendando mucho. A ver cuántos favores nos hace la muñequita. ¿Cómo estás, Berta Torres? Gracias por acompañarnos. ¿Cuánto tiempo sin verla por aquí, por estos rumbos guajoloteros? Mónica Estefanía, saludos. Ana Gil, feliz domingo. Gracias por acompañarnos. Ay, no, plebe, si les contara todo lo que me pasó. Pero no les cuento porque luego dicen, es que está pidiendo bajita la mano. Les encanta poner cosas donde no las hay. Pero pues bueno, muchísimas gracias a todas las que van llegando. Muchísimas gracias. María Humada, gracias. Déjeme saludar por acá en este rumbo guajolo. Me ahogué, óigame. Guajolotero por acá. Linda tarde para todas. Dice, pues muchísimas gracias, plebes. Ya saben por acá que mitote es mitote. Tan a gusto que me estaba comiendo mi caldo de gallina, dice, uy, qué rico de rancho, y que reviso mi face, dice, me sale el chillón de la Brand, dice, con otro show lloriqueando como niña. Ustedes saben perfectamente que cuando, no sé si sepan la táctica de la Brand Villa, cuando empieza a hacerse polémica, el Brand Villa siempre sale deprimido, se deprime, se esconde y luego sale llorando y diciendo y adjudicando un montón de cosas acá en las páginas, ¿no? Ya le conocemos su táctica. Lunis, ¿cómo estás? Yesenia, Betty, Betty Lameda, ¿cómo estás? Gracias a todas las que van llegando. De verdad, muchísimas gracias. Pues miren, déjenme decirle que la verdad me fue como en piñata. Ayer salí a un mandadito a entregar algunas cosas y resulta que me ponché. Pues no fueron a rescatarme por ahí en la madrugada, por eso andaba ahí con el ojo pelón contestando en la madrugada, porque yo estaba en la calle con la llanta ponchada y de aquí a que llegó la voladora. Le iba a decir la voladora, la llantera a rescatarme, pues me pegaron las altas madrugadas por ahí, pero gracias a Dios, pues todo bien. Ya si Dios quiere, el día último le compro zapatos nuevos a mi run run. Gracias por acompañarnos. Gloria Ruiz, ¿cómo estás? Saludos, dice Esther González. Gracias por acompañarnos. Pues es que
Dije, voy a ir a hacer chisme ahorita que me desocupé, voy llegando. Está haciendo un calor tremendo afuera, señores, pero está horrible, horrible. Créame que no se puede estar del calor. A toda la gente que nos está acompañando también en Crónicas de una doble identidad, Crónicas de una estafa, bienvenidas a todas, de verdad se los agradezco infinitamente, muchísimas gracias. Muy agradecida porque estén aquí, de verdad. Espérame tantito. Déjeme nada más sacar el en vivo de acá para poderla saludar, hombre. Muchísimas gracias. Oigan, ahorita vamos a arrancar con el merequetengue. No se me desesperen. Hola, Rubí, ¿cómo estás? Lunis, Carmen, por acá anda también. Lina Long, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Miren, sinceramente, sí entiendo a la gente. Sí la entiendo. Miren, lo que son los filtros. Las cheches. Acá se me ven caídas hasta acá como si las tuviera de megalodón. Así grandos. Miren, qué tremendón. Se me ven, pero grandototas. Yo no estoy tan de este, no creía tan dotada. Mayeli Treviño, ¿cómo estás? Dice, me gusta porque les dice sus verdades a la cuca. En el video de hoy dijo, dice que usted en sus videos que. Ah, sí. Ahorita vamos a hablar de esto. No te preocupes. Bueno. Vamos a entrar de lleno, primero para informarles, decirles, mitotearles a todas las que están aquí en la red social. Saludos, dice Lupita Treviño, gracias por acompañarnos. Yo nomás le voy a hacer varios, como se puede, señalamientos aquí a Doña Cuca. Mira, Cuca, yo sé que ocupas vistas y no es malo, es válido que tú necesites vistas porque tú casi no tenías reproducciones y la gente no iba a verte porque ya te conoce. Esa es una. Al hablar de ti, tú sabes perfectamente que te mando miles y miles y miles de seguidores, porque así como gano yo, tú también. Esas son dos. Tres. Que dices que yo invento tus videos, que yo los editados están. Marijo, jo, jo, saludos amiga, gracias por acompañarnos. Sí están editados porque se recorta el pedacito donde tú estás hablando o estás diciendo lo más importante del en vivo. Imagínense, yo soy bien tan fregona que me llevo de paso a la CIA, al FBI, a la DEA y a todas las instituciones de inteligencia que hay habidas y por haber, porque sé cambiarles la voz, dice, claro, en los, ¿cómo se puede decir? En los editores de video hay donde usted le puede poner más aguda, más ronca la voz para romper los algoritmos de Face y poder publicar. Pero yo jamás voy a poner una palabra en la boca que ella no haya dicho o como ella lo hizo el otro día, recortar un pedacito y decirles, esto dijo ella, pero no les dice a quién se lo digo yo. Tengo 3 años aquí, más de 3 años en las redes sociales aquí Dice la Sofi Solano, a tu jundío, mija, a ese, porque está bien pedorro, porque ya viniste de pedorra. Por si tú no lo sabes, este filtro es de Doña Magda Mitotes. Si tú me quieres conocer, mi página tiene miles y miles y miles de videos donde me puedes ver mi carota. Sale. Entonces, no me vengas con cuentos aquí porque sales bien cagada. Vayas a lavar la almeja chocolate que acá está. Acá le hiede a la doña, de lo hedionda que anda. Buenas tardes, ¿cómo estás, Hansel Mesa? Gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos. Entonces, es que si me interrumpen se me ve el rollo. Los videos no tienen absolutamente nada de edición de lo que ella dice. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Aquí hubo muchas personas que estuvieron presentes cuando hizo ella esos en vivos, porque ella no hace pregrabados, excepto los reels. Ella hace muchos en vivos y de ahí es donde sale todo eso, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a usted también yo ya ¿cómo se dice? Las inventé. A ustedes también yo las pongo para que vayan y digan si ¿sí es cierto? Imagínense cuántas personas no la vieron en ese en vivo como para que venga y diga que yo estoy mintiendo. María López, saludos, gracias por acompañarnos. Dice, los corren por hacer tan mal teatro, dice, ni por eso sirve. No,
Deja tú eso, te voy a decir una cosa. Los videos se recorta lo más importante y se pone lo que es ella y clarito se ve. La palabra chinicuile, señora, quiere decir gusano, es en dialecto, y ella así le decía a sus niños, chinicuiles. Cuando ella se dio cuenta que las personas que saben ese dialecto se dieron cuenta que le decía gusanos a esas criaturas, ella empezó de dejar de decirles así. Entonces, aquí lo feo es que la señora se unió con la vecina a pocos casos, que anda como un alguate en el jundillo para que yo salga y platique de ella, pero conmigo se te acabó el corrido, mija. Cuando yo digo algo, lo digo y no saben la que se les viene, pero bueno, no quiero hablar de más. Yo para mí, cuando yo les digo algo, a mí pues se pueden voltear de fundido para arriba y estar diciendo infinidad de cosas. Cuando yo digo hasta aquí, es hasta aquí. Y cuando les digo que ya me tienen hasta la madre y ya me hartaron, aguas, porque cuando yo digo que ya me hartaron, ya me hartaron. Y van a volar pelos por todos lados. Entonces, doña Cuca repite como pajarito. Yo te voy a decir una cosa, doña Cuca. Tú borras los en vivos donde supuestamente estás hablando de mí. Que no te acuerdas que tú eras la que me lavabas las zapetas cagadas en el botellón. Que tú estabas ahí por corrupción de menores. Ahí acompañándome ahí. Ya se te olvidó que tú eras la que me lavabas el jundío ahí en el botellón. Imagínate, dices que tu criatura no es. Entonces nosotros le inventamos. Nosotros decimos que le pusimos la voz al cachetes para decir que era tu hijo. Mira, aquí primero que nada, tú sales y dices que por qué yo no hablo de mi vida privada. Porque yo no hago lo que tú haces. Mi vida privada es mía, mía y seguirá siendo mía. Aunque esté muriéndome de hambre, voy a salir yo a hacer en vivos para monetizar con una familia, con mi entorno, o hablar mal de mi vida privada. Yo no hago un show como lo haces tú para vender la intimidad y exhibir a tus hijos. Tú te unes a gente y te lava el cerebro. ¿Por qué no le dices a las gentes que te uniste a esa página donde según me quisieron hacer memes y donde están hablando con su ya refrito y recalentado de la Rosa de Guadalupe? No me voy a ir de las redes sociales, cúcara mácara. Aquí voy a seguir. Aquí voy a seguir. Y si tú no me hubieras salido a comentar, yo calladita estuviera, porque yo ya tenía como un año que ni siquiera te mencionaba. Los videos estaban ahí publicados en Crónicas de una Doble Identidad. Y los estamos pasando aquí con la única intención de que la gente se entere todo lo que le has mentido. No me vengas con cuentos, señora. Si soy prostipirogolfa, a ti no te pido el jundillo para venderlo, ni para prestarlo, ni para rentarlo. Si estuve en el botellón, acuérdate que ahí eras mi compañera. Acuérdate. Entonces, ¿crees que a mí me vas a meter miedo? Miren, ya han dicho que soy violadora, robacarros, estafadora, defraudadora, pervertidora de menores, estafadora. Ahora, tienes que tener mucho cuidado porque tú vives en la tierra de Nemesio Ceguera Cervantes, a las que tú y las otras dicen que yo soy amante, que soy novia, pariente, lo que tú quieras. El Mencho no se anda con chingaderas. Y yo tampoco. Porque yo puedo ir a buscar a la gente aquella y me vale gorro que digan misa y voy y les digo, esta señora que vive aquí dice que yo tengo un vínculo con fulano, mangano y sutano. A la gente que trabaja para él. No se anden con chingaderas conmigo porque ya me hartaron. Y si quieren que yo les caliente el pinche terreno, les voy a hacer un desmadre. Porque yo, pura madre, le tengo miedo que vengan y me peguen un puto balazo. Así se los digo. Porque ya me hartaron. Deja de estar enseñando a tus hijos y no me vengas y me digas mentirosa, porque yo tengo contenido que la gente ve aquí. Pura madre, me rajo, es tuyo. Ve y demándame por difamación, acoso, lo que tú quieras, y que te estoy haciendo un daño moral, que son falsos los videos. Ve, tienes todas las de ganar porque dices tú que yo los falsifico. A ver quién sale con las nalgas pelonas, tú o yo, mija.
Así sí te sientas bien huevuda para decir infinidad de pendejadas de mí junto con la otra nalgas prontas. Vayan. Yo no tengo nada que perder. Y ustedes sí, porque ustedes roban en las redes sociales. La otra cruza de un país y anda, anda, pero con el alguate en el jundillo para que yo salga y me ponga. Miren, esa señora no tiene nada que hacer. Es la mandadera, es la gata pulgosa de la Lupe Mesa, ex mujer de no sé si es presidenta municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. Y no sabe todo el desmadre que ha hecho y deshecho, y esa misma gente dice, es la gata de mi mamá, dicen los hijos de este señor. Así. Ahora, ¿qué le buscas? ¿Qué le rascas, cuca, si son tus veos? Ve, demándame. Ahora, como dicen ustedes, ¿te reto? Te reto. Ve y demándame. Demándame. Así de huevos te lo digo. Vayan y demándame y diga que la estoy difamando y estoy haciendo un daño moral a sus hijos. Para que a la hora que vean esos videos, a ver si yo estoy mintiendo. Mentirosa que no fueras. Tú sacas a tus niños para que pidan. Y todos los videos que yo estoy mostrando son evidencias. No me busques porque luego, como dice la otra, ahorita ando como guapa chocolate. Miren, a mí no hay cosa que me dé más coraje que salgan a decir pinches mentiras. Pinches mentiras. Ahora, ¿crees que es muy difícil de ir a buscar a la gente que trabaja para el Mencho y decirle lo que ustedes andan haciendo? Y decirle tú qué haces con tus hijos y que no les pagas piso. Lo peor tantito. ¿A poco crees que no me animo? ¿Qué tengo que perder yo? A ver, cuéntame, platícame. Cuéntame. Que te arde en el pinche jundillo que yo no platique de mi vida. Mija, espérame. ¡Paco! Paco es mi perro. Ven para acá, hijo de la pelona. A ver, ¿qué traes? A ver. Aquí está. Es el husky, pero es tremendo. Que los metí por el aire porque está haciendo mucho calor afuera. Entonces, no vengas con pendejadas en las redes sociales. Te vas a TikTok para hacer polémica y barullo y obvio tener gente allá, pero allá no le has pegado, madre, porque allá sabes que la gente no cree tus pinches cochinadas. Y esos son poquitos videos. Faltan un chorro de videos. Los niños lloran porque piden comida. Te hartas de platones de comida, tú y tu macho, a gusto manteniendo el talegón ese, y tus niños deseando una pinche pedazo de aguacate. Y dices que yo edito los videos, pues demándame, mija. ¿Qué tanto arguandias haces en la red social? Ahora, si ustedes realmente quieren hacer algo, son ustedes las que me están viendo y más las que ven en Guadalajara, quien tienen que denunciar. Ya una vez hubo una denuncia que fueron a verla hasta allá. Porque eso que hace su niño, que ella lo hace público, porque no lo hago yo. Si yo tengo Witty Witties y Desmadre y Medio, si tengo un burdel, porque pues yo soy una persona que tiene un burdel, imagínense, aparte de ser amante de un narcotraficante, tengo un burdel bien perrón donde manejo a viejas para la prostitución. ¿Ustedes creen? Ay, santa cachucha. Pero bueno. Quien muestra su casa, el interior eres tú. Y lo raro es que yo estaba calladita, yo ni siquiera te pelaba. Ahora, que te bloqueé ayer, claro que te bloqueé porque no pienso darte pan y circo. Ya te dejé una vez que te desplayaras, te metiste primero con una cuenta, ahora te metiste con otra. Entonces, pues no chingues, mija. Vaya, usted tiene un chingo de páginas, haga su publicidad en su página. Porque yo en la mía, ponerme a discutir como contigo la otra vez y que vayas y cuentes mentiras con tus seguidoras, no lo voy a hacer. ¿Sí? A todas aquellas personas que están interesadas en mi familia, en que si tengo marido, amante, novio, si realmente soy amante, novia de un narcotraficante, si estuve en el botellón, si realmente violé, estafé y si fui pervertidora de menores, miren, si yo tuviera todo eso aquí, ya estuviera con Jenny Rivera cantando las mañanitas allá. Imagínense. Y menos aquí que vivo en un cascaroncito donde todo se sabe. Yo escucho al vecino cuando está haciendo tiki tiki. ¿Usted cree? Cada vez que hago en vivo todos me escuchan. Pues mi voz se escucha hasta la otra cuadra, yo creo. Entonces, cuca, no quieras engañar a la gente. No te quieras dar de santo y golpes de pecho, porque a veces hasta les has llorado. Entonces no me vengas con esos cuentos, mija. No me vengas con ese cuento. Porque a decir verdad, el sobrino tuyo, hijo de la Petra, dijo que la que habías estado en el botellón eras tú.
¿Quién sabe qué anda, qué cliente le habrá robado la cartera, como dijiste tú en otra vez en el en vivo? Entonces, ¿tú crees? A mí tus pinches en vivos cagados no me vas a meter miedo. Y se los digo aquí a estas personas que están ahorita viéndome. ¿Dices tú, te reto? Ve a demandarme y dile a la vicefiscalía de Guadalajara, Jalisco, que yo te estoy difamando a un menor de edad. Diles que yo le estoy inventando un cuento y que le estoy inventando infinidad de cosas y que estoy subiendo unos videos que en su tiempo tú grabaste. Subiste a una red social para que te pagaran por esos videos. Esa es una. Dos, tus hijos son menores de edad. Sí, dile a la vicefiscalía, son menores de edad mis hijos, yo los exhibí, Facebook me paga por eso y ella los vio y ahora me está haciendo quedar mal ante mis nuevas seguidoras porque ya no les puedo estafar ni les puedo mentir. Porque quiero vender mis mandiles y mis playeras en 500 pesos, que señor Ministerio Público a veces les llegan y a veces no, y cuando no les llegan les digo que no es problema mío. Y no hay yo cómo callar a la mujer porque ya la amenacé que la iba a quemar viva en su casa, ya le mandamos gente a su casa para que la intimidara, ya dijimos que es amante de un narcotraficante, ya decimos que estuvo en el botellón, ya dijimos que tiene un montón de delitos y por más que le hacemos no se va, como dijo una seguidora, ¿a qué santo te encomiendas que no te han podido hacer nada? Señora, pues simple y sencillamente yo no estoy diciendo mentiras y por sacarme de una red social han inventado infinidad de estupideces. ¿Cuántas de ustedes, escúchenme bien, no tienen un familiar o amigo por diversas pendejadas? Ha pasado un proceso legal y no por eso lo andan gritando a los cuatro vientos. Y creen que por eso ya es lo peor. ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas familiares con sus mismas pinches familias o con una herencia que dejan que andan como perros y gatos peleándoselas? Como perros y gatos. Todavía no se muere la madre, el padre, y ya andan peleándose como perros la herencia. ¿Verdad? ¿O me equivoco, señoras? ¿Cuántas de ustedes no tienen abusos sexuales en su casa por su padre, hijo, sobrino, parientes, vecinos, compadres? ¿Cuántas? Si yo, escúchame bien, hiciera yo todo eso aquí, yo ya no estuviera. En la tierra que yo vivo es una tierra caliente. Y muy caliente, señores. Que aquí no se puede hacer nada de eso. Aquí se mete un pinche ratero a quitarle una llanta, una pila al carro y al día siguiente no amanece o amanece todo tableado. Cada colonia tiene una persona que la cuida para, como luego dicen, no se caliente el terreno. Que si piensan que soy pendeja, sigan pensando que soy pendeja. Ahora, también ve y diles que faltan videos de subir donde tú les das pajarete a los niños con alcohol, que son menores de edad y todavía te piden más. Que tú grabas toda la intimidad de tu casa por conseguir dinero con unos menores de edad y que mantienes al talegón de tu marido, que por eso tú y la otra me quieren callar. Si tan de huevos se sienten, vengan, ya saben mi domicilio. Vengan a mi casa y tóquenme la puerta y cántenme las mañanitas aquí en mi puerta, pinches viejas sarnosas. Huevonas buenas pa' nada. Andan de rateras en las pinches redes sociales y ahora que salgo yo, ¿usted cree que a mí me da miedo cantarle las mañanitas? Fíjese que no, porque hasta después de muerta voy a venir a jalarle las patas, hijas de la chingada. No te tengo miedo ni a ti ni a la otra, porque sé cómo moverme y sé cómo hacer las cosas, pero miren, tengo mucha paciencia, mucha, mucha. Y si todas esas viejas pendejas que les gusta ver ese contenido, porque son pendejas. ¡Ay, pobrecito muchacho! ¡Déjalo que salga adelante! Un muchacho de 19 años que no trabaja y que se la lleva lloriqueando y comentándole sus marranadas y ofendiendo a la gente por las redes sociales. Ese es Abraham Villa, al que tú defiendes. Síguelo defendiendo, pero no me vengas a querer a callar a mí. No me vengas a querer callar. La red social se hizo para esto y muchas cosas más. Entonces, déjate de pendejadas, Cuca, porque ni con eso que tú cuentas me vas a sacar de las redes sociales para yo contar la verdad de lo que haces con tu familia. Ahora, espero mi demanda, porque no me han mandado un inbox. Un inbox para darte a mi domicilio, porque según no lo tienes, y me demandes a gusto. No, pero no, haz pendeja a la gente que no te conoce, porque a nosotros no nos haces pendeja.
Marcelo, no es la primera vez que hace lo mismo. Porque pensaron que yo iba a salir con el jundillo en la mano corriendo. Pero quieren que les diga una cosa. Les voy a decir una cosa. Un telefonito tiene muchos secretos. Que yo sé y que puedo hacer mierda a toda esa gente que anda abriendo el hocico porque tiene nada más. Se creen muy de huevos. Es que no han visto los míos. Y no estoy hablando de los que les cuelgan entre las piernas. ¿Sabe por qué? Porque a mí me asiste la verdad. Y esa persona que hizo todo el desmadre lo hizo por coraje y rencor y envidiosa que es, porque en su perra vida ha logrado hacer algo. Porque tiene a toda la familia, miren, así. Y todo porque es como las toninas. Nomás para mí. A mí te puedes meter el jundillo todo y alrededor lo que tienes en tu casa. Así se los digo. Y creo que mi vida personal absolutamente a nadie le interesa, porque si realmente les interesara, yo saliera y hablara de ella y me forrara de billetes a más no poder. ¿Cómo la ves, doña Cuca? Dice que no le hacen caso en la Vicefiscalía de Guadalajara poder demandar. Mónica, ¿y tú por qué crees que no le hacen caso? Por pendeja, porque son mitotes, porque son chismes. ¿Por qué me hicieron caso a mí? Y fíjese, voy para 2 años y todavía sigo insistiendo. Porque se van a las instancias que te toca a ti, te toca allá, ahora resuélveme eso. Y tardan meses porque no soy el único ciudadano que ha puesto una denuncia. Pero juro por Dios, así como me están viendo en esta cara chismosa, que yo voy a hacer que valga lo que a mí me han hecho y que la ley me haga justicia. Así me tenga que ir, como dijeron, en un pinche bote de sardina a Estados Unidos. Me voy, pero hago que me hagan justicia y paguen todo. Y cada una de ellas, todas esas van a pagar. Acuérdense de mí, aquí o en el infinito y más allá, pero van a pagar. Acuérdense, por mitoteras, por mentirosas. Ahí andan un chingo de viejas asegurando cosas que no son, solamente por apoyar a una gente que ni las pela, que no las conoce, que no saben ni quién es. ¿Saben por qué? Porque quieren seguirles viendo la cara de pendejas para seguirles robando y que ustedes le depositen. Vean el pinche talegón que tiene ahí, sin trabajar, sentado. Que le pega a unos hijos que ni de ellos son. Si a mí me pasara eso. Miren. Chingazos le sobran al vato. Porque nadie tiene que ponerle la mano encima. Y ella lo permite por tener la pinche verija caliente ahí a un lado. Por eso. Porque te le vas más a un macho que a tus hijos. ¿Por qué no cuentas eso, Cuca? ¿Por qué no lo dices? A mí no me andes con cosas porque te canto las mañanitas, mija. Porque tienes un chingo de cola. Es más, si yo así hubiera estado presa por homicidio, créeme que ante la sociedad pagas, pero lo que tú estás haciendo es peor, porque quién sabe qué hará detrás del teléfono. Porque sabes que si te esculca la autoridad como debe ser, te va a sacar un chingo de pendejadas, machín. No le llores a la gente ya te conoce lo papelera que eres, lo mentirosa que eres. Ahí está un video todavía de cuando te sentaste arriba de la bolsa que la querías robar. Ahí está el contexto de lo de la bolsa. Ay, o sea que lo hace para hacer polémica, seguramente. Todo lo que haces es para hacer polémica. ¿Cómo permites que maltraten a sus hijos? ¿Cómo permites usted también que la ve? Decir, déjala que haga su luchita. Luchita, señora, es a salirse, a partirse la madre, a trabajar, a ganarse el pinche peso y el pan día a día. ¿Saben cuál es su lema? Prefiero pedir. Espéreme. Chiquito, ven. Ven. Tengo el chiquito aquí que anda con la güera. Porque la güera es gringa. La güera se va a ir para Estados Unidos. Mire. Mire. Esta es la güera. Esta es. Ya está bien grande. Esta es la que se. Y anda, mire, que se le va a salir el corazón. Aquí anda. Peleando con el otro. Entonces, esta señora. Le aplauden que tener a un talegol mantenido ahí. Y a mí vienen y me dicen hasta de lo que voy a morir, porque le saco con evidencia las porquerías que hace en su casa. ¿Cómo vive? A ver, señoras, ustedes tienen excremento de perro, de gato, los gatos lamen sus cazuelas, los gatos cagan arriba de sus camas. Usted se sienta primero a 2 nalgas a tragar con su marido y después a sus hijos. Usted le niega un pinche pedazo de aguacate al plebe, aunque ya se haya hartado y se haya comido una java. Usted le dice que no. Ah, pero todo eso me lo sacan a mí, cuando yo ni siquiera les he mostrado el interior de mi casa más que esto que ven aquí. Porque hasta esto que ven aquí atrás les molesta.
Hasta las torres de París les molestaron. Porque yo no tengo derecho ni siquiera a viajar en avión porque ellas nada más se pueden dar esos lujos. O sea, tengan un poquito ¿cómo se puede decir? De lucidez en su cabeza. Entonces, no me vengan con cuentos porque yo no soy un árbol fácil de tumbar y creo que ya se dieron cuenta. Creo que ya se dieron cuenta. Y si todo este tiempo he guardado paciencia y cordura, es porque le he pedido a Dios que me dé paciencia de la que no he tenido. Pero ya llegó un momento en que ya me hartaron. ¿Eh? Ya me hartaron. Y hay momentos que usted dice, wow, o sea, ¿de dónde sacan tanta estupidez? Mire, en un lavado de una de las casas, en la casa de Edel Cerro, el niño llegó corriendo porque en el lavado donde lavaban la losa había una rata muerta. En el patio de su casa era un cochinero de ratas que hasta los vecinos pegaban de gritos. Ese es el contenido que les vende Doña Cuca y luego venden, pero vienen y me dicen esas cuentas que son paleras a ayudarla. ¡Es que déjala, Luchita! Es que el marido salga a trabajar para darles un buen futuro a sus hijos. Que se ponga a hacer páginas, dice la mujer. ¿Videos? Porque eso es lo que les enseña a sus hijos. Mire, el día que se acaben las redes sociales, ¿de qué van a vivir esas criaturas? Dice, sala tu... Que no le Cuca, espérame, déjeme leerla. Exactamente, es que ya le dije. Ya le dije, ve y dile a las nalgas prontas que te dé mi dirección. Ahora, no te hagas pendeja. Estás dentro de un grupo que hicieron como administradora donde me tiran cagada a mí. ¿Ustedes creen, señoras? Yo, vean los pinches filtros que me pongo. ¿Y usted cree que un pinche meme a mí me va a derrumbar? Ay, mi hijitas, o sea, pinches viejas infantiles, buenas pa' nada. Hacen público su contenido para ganar. A ver, ¿qué crees que te va a decir la vicefiscalía? Señora, usted exhibe a sus niños en la red social porque a lo que veo estos videos son de su casa. ¿Y qué tal le pagan por eso? Eso es un delito, señora. Y el no dejarle a su hijo, no bebas, no fumes, no hagas esto, no hagas aquello, y todavía lo grabas. Pues entonces, ¿a qué estamos jugando? Ah, pero ella dice, no son míos los videos. El día que salió el video del niño diciendo que le pegaron cachetadas y con una pala, la señora salió luego al día siguiente a desmentir y decir que eran mentiras, le dijo una seguidora. El niño no dijo eso. Son mentiras, dijo, y tarrácate las que le sacamos nosotros el en vivo, el original donde el niño estaba diciendo eso. Posteriormente a los días, el niño resultó con un brazo lastimado, el niño lo callaron, el niño no podía hacer nada porque lo castigaban. Miren, así le hacían los videos el calamardo cuando lo descubrió con la galletita, la cuenta falsa, también. Lo cayó, están los videos, no son inventados, cuando salió todo marihuano el vato, porque salió marihuano. Y demándame para ver si no es cierto, para que te hagan un pinche antidoping. Pinche huevón, bueno, para nada. Entonces, ¿eso es lo que les duele? Vergüenza les debería de dar apoyar ese tipo de contenido. Vergüenza les debería de dar, la neta. Vergüenza. Porque realmente cuando una persona los necesita, no donan ni pinche 20 pesos para que salgan adelante de lo que están enfermos o de lo que les están pidiendo. Por favor, ayúdame, les dice la gente. Guadalupe, cómprale una playera para que no te llegue y luego va a decir que la paquetería la perdió y nunca te va a llegar a tu casa. Eso sí te lo digo porque no es la primera vez que lo hace. Hay muchas veces que ha hecho eso la señora. Y desmiéntanme porque aquí hay mucha gente que lo ha visto. Díganme que son mentiras que yo invento. Entonces, te sale cola moverle al vitache, mija, porque sales toda bien picoteada. Porque tú eres la que estás haciendo las cosas mal. ¿Crees que tú a mí me vas a meter miedo con todas las estupideces que cuentas? Vergüenza le debería dar a esa gente que repite y hace todo ese tipo de estupideces por envidiosas hijas de la chingada. Porque no salen del mismo pinche hoyo porque pisotean al que está más abajo. Y la familia es la peor. A mí no me venga con cuentos, señora, porque usted no tiene idea lo que yo he pasado. Y si yo me pusiera a contarle detalle por detalle lo que he vivido, aquí las tengo tragando mierda junto conmigo y yo monetizando con ustedes.
Se enojan porque monetizo un pinche en vivo, pero no se dan cuenta toda la cagada que les vende Doña Cuca y el Abraham Villa y toda la madre de viejas que andan ahí. Vean todo el desmadre que trae la Mayrita y el Charrito, y tienen una puta mansión en Estados Unidos. Ah, pero eso no se fijan, ¿verdad? Toda la cagada que les vende la Jerry Miau y cómo las tiene. A todas nos tenía bien idiotizadas, me incluyo. Porque yo por tarde mi totear, ahí estaba viendo los en vivos de la muchacha. ¿Cuánta cagada no les vendió esta señora de la Tatis? ¿Cuántos inventos de separaciones, divorcios, engaños, infidelidades les contó? Y eran mentiras. Y toda la gente así, mire, con la babota caída, viendo todo el contenido y ellos ganándose un chingo de dólares. Y uno viene y monetiza un pinche en vivo y... ¡Tú también ganas! Pues a huevo, señora, yo tengo que pagar lo que gasta transmitir. ¿Qué cree que es gratis? ¿No? Eso lo aprendí hace más de 3 años. A mí el pinche bullying de las redes sociales, mire, por el jundillo me lo limpio y me lo vuelvo a limpiar. A mí usted no me va a venir a humillar. A mí usted no va a venir a quererme cagar el palo. Primero se lo cago usted. Ah, pero si les contesto. Señora, qué mal educada. Pero no se fijan cuando vienen a decirme groserías ustedes primero. Ahí no se fijaron las doñas. Y tienen toda la almeja chocolate, toda hedionda y toda llena de requesón. Y los gemelos del marido, mire, llenitos de cagada ahí, que ni siquiera se preocupa por ir a ver si ocupan algo por andar en el mitote. Dice, a mí me salió el live de Calamardo, dice, te lo juro, Magda, que la piel se me enchinaba, dice, al oírlo, cómo pide estrellitas y las fulanas. Ah, mira, Amber, pero que si yo ahorita les digo, plebes, no me han mandado estrellitas y tengo que cumplir la meta que nos pide Face, porque Face es un negocio, señores. Y aquí te pone parámetros para cumplir las expectativas y darte más vistas. Si yo no, yo pongo 1,000 estrellitas y nunca las puedo cumplir. Y cuando pido para los niños, es cuando las cumplo. Y se enojan. Nunca se les da gusto en nada, que también lo entendí, pero yo hago lo que puedo. Si ustedes supieran todo lo que se está haciendo, y miren, les voy a dar una noticia después bien grande ya que se concrete algo. Nomás para que se den ideas. Pero esa sí les digo, les doy mi palabra y así sea lo último que yo haga. Escúchalo muy bien, yo voy a hacer pagar a toda esa gente que me difamó y se burló de mí en las redes sociales. Ah, ya conocemos dónde viven y tienen un chiquero de casas y se creen millonarias. Fíjese nomás. Híjole, tiran cagadas y millones y que hasta tienen guardaespaldas federales y que su jundillo cagado. Son las pinches gatas de la gata y andan haciendo mandados. Señoras, yo vivo en lo mío, a mí nadie me lo va a quitar, porque hasta iban a venir a grabarme cuando me sacaran de mi casa. Pues miren, ya se va a finalizar el año y aquí voy a seguir. O sea, no saben el pedo, pero ahí lo andan regando. ¿Por qué? Porque quieren que me vaya de las redes sociales. ¿Y saben para qué? Para que les sigan viendo de cara de estúpida a todas las que están viendo embobadas el cagadero de Doña Cuca. Ahí salió la vieja bien marihuana hace días en el en vivo, y la gente le decía, está rara, yo me metí a ver su en vivo para ver si era verdad. ¿Qué tienes, Lupita? ¿Por qué estás así, señora? Pues anda bien marihuana, pues eso era. Quien lo vio, y quien no, se hizo pendejo. Ah, pero ¿cómo les aplaudían? Ahí andan en la Only enseñando toda la almeja chocolate, mire, papaloteada, así se les ve toda. Y a alguna seguidora les he pasado cómo andan ahora en las redes sociales, vendiendo su intimidad por unos pesos. Hijo de su chingada madre, dije, oh, ya qué más falta, pero ya qué más le puedo decir. Cuca no lo hace porque de plano, si va a tener seguidores, se lo aseguro, porque no la vamos a acabar aquí en las redes sociales. Pero qué le importa, ya no le importa eso, ya mientras gane dinero es feliz. Ella es feliz. Y créanmele, y les doy por sentado, y si quiere les firmo, ya gana más de 100,000 pesos al mes. Y dice que no tiene dinero. Donde lloran está el muerto, señoras. Y ese viejo ridículo mantenido de Calamardo, dice, cómo los le vuelan, dice, las borregas. Ah, claro, hasta sale y les hace. Y ellas felices viéndole el hocico al vato. Pero bueno, si quieres pleito, pleito vas a tener, pero voy a esperar a que tú me demandes por estar difamando a un menor de edad según tú y cometer muchos delitos. ¿Por qué? Borras el pinche en vivo, ¿por qué no lo dejas? Porque sabes que con esos te chingo, pero no te preocupes, mija, siempre hay alguien que te grabe.
Así, aunque estés en TikTok, siempre hay alguien que te grabe. Te la das de muy chingona y muy huevuda. Pues mira, mija, aquí detrás del teléfono te doy de frente. ¿Yo crees que me voy a andar escondiendo de ti, Cuca? Olvídate. Olvídate. Eso déjale a las personas que mienten y que están diciendo mentiras. Pero tú sabes que tus videos son 100% reales. Ella no hizo fiesta de 15 años. Es mentira. Estafó un chingo de gente. Aquí anda una seguidora que se llama Soy Telesa, que vino a pedirnos y a platicarnos, que le mandó para las invitaciones, que le dijo, bueno, Lupita, como no hiciste fiesta, regrésame el dinero, porque yo te lo di para las invitaciones. Que ella mostró unas invitaciones de lujo preciosas, no las hizo. La señora no le quería regresar el dinero que le mandó para las invitaciones, y aquí le cantamos las mañanitas, y en chinga agarró y le depositó el dinero de vuelta para atrás a la señora. Porque no lo hizo, no hizo fiesta, fue mentira. Ese pedacito que yo les enseñé de video es todo lo que ella hizo. Ella no hizo la fiesta con mariachis, banda, comida, pastel. Los toldos árabes son preciosos, tampoco los hizo. Nada, señores, no es cierto. Y la gente miraba que gastaba y que gastaba y le metía a la casa del cerro de ahí del 4, le metía. ¿Y de dónde, Lupita, si no tienes dinero? Pues de ustedes, pendejas, de ustedes. Porque apenas así usted entiende, oiga, usted es una pendeja. Porque usted ayuda a quien no debe ayudar. Mire, si yo ayudo y le doy el pinche ticket en la mano de lo que gasté, ni así las tiene uno contentas. Y se lo digo, no porque las personas que están, que me han ayudado a mí. Hubo una señora que la tengo bien presente que donó 250 pesos. Y fue y dijo en otro canal que no se había dado cuenta en qué había quedado su dinero. A ver, mija, dije, ven para acá. Yo no me acordaba de ella, pues ya estoy peor que la cuca. Y ya me dijeron, sí, por inbox, aquí está la información de ella. Me la pasaron, mira. Aquí está, te voy a mandar el ticket de lo que hice con tus 250 pesos. Y otras señoras salieron y le dijeron, ¿quieres el dinero de regreso? Dime dónde te lo deposito. Porque, señoras, ni siquiera dándoles cuentas en la mano, ustedes están contentas. Doña Cuca les ve la cara de pendejas con sus pinches rifas que se las ganan sus hijos, con los que andan ahí de groseros, y ustedes felices de la vida. Le creen sus pinches kits que vende cuando los arma de ofertas de catálogo y se los retaca en 3,000 hasta 6,000 pesos. Entonces, señoras, no me vengan a mí con cuentos, porque miren, las redes sociales me las sé al revés y al derecho. En estos 3 años he aprendido mucho. Y pendeja no me hacen. A ver, espéreme. Déjeme contestarle aquí a una señora. Le voy a contestar a esta señora Mónica, creo que se llama. Cuando yo inicié en las redes sociales, Yo iba a dar mi cara, pero las personas que en aquel tiempo estaban me dijeron que no, que me la tapara para no salir. Si yo hubiera querido, señora, salgo y doy mi jetota esta que vi aquí. Y en aquel entonces estábamos hablando del Tata Gilbert. Paloma Sánchez, muchas gracias, dice, recuerda la... madrina tenía un chingo. Liliana González, ¿cómo estás? Buenas tardes. Señora Elizabeth Gallegos, ¿cómo está? Gracias por llegar al mere que tenga al mitote. Bueno, yo empecé así en las redes sociales porque traíamos del juntillo al Tata. En chinga lo traíamos al cabrón. ¿Y qué fue lo que pasó? Nunca en mi chingada vida he salido yo a hablar y no sé qué tanto les duele, les perjudica o les afecta que yo no hable de mi vida personal. Y no lo voy a hacer, señores. No lo voy a hacer porque no tengo esa hambre y esa necesidad de sacar a ventilar mi vida personal. Porque creo que ni a ustedes, ni a mí me interesa exponerla. ¿Me entiende? No me interesa porque yo no necesito comer de usted. Tenga mi trabajo, gane lo que gane, es mío y eso es lo que yo gano. A mí, usted no me dice, Magdosita, te mando $20 para tus estrellitas, te mando tu PayPal. ¿Ustedes han visto PayPal aquí? ¿Verdad que no?
A mí, entre más usted me pueda dar una patada en el jundillo, si yo me descuido, me la da. Porque son pendejas. Porque les encanta ver que les vean la cara de pendejas en otras páginas, viéndole las caras, diciéndole, ¡ay, se va a recibir mi Matellito, mi Pablito, mándenme dinero! Y miren, pura madre les mandan y ese dinero nunca llega donde es. Que van a ayudar a fulana, mangana y sutana. No es cierto, señoras, nunca les llega nada. No es cierto, y ustedes lo han visto. Las ayudas no se hacen como ellas las hacen. ¿Cuánta gente me han estafado, señores? Por eso no me quieren, por eso me quieren sacar a chingar a su madre en las redes sociales. Porque se les destapa todo el cagadero. A mí no me vengan a decir que, oye, el Abraham Villa es un buen muchacho. Si fuera un buen muchacho, no le diera esos ejemplos que le da la hermana. Y se pusiera a trabajar, porque no trabaja, señores. Se la lleva y se ha enfermado de estar 24/7 sin dormir en las redes sociales. Porque gana un dineral, señoras. ¿Cuántos años, escuche bien, cuántos años tardó en construir su casa? Yo le aseguro que usted todavía la debe. Yo todavía sé que todavía debe el carro que carga. Yo sé que usted le debe al banco la casa que, en la que vive. Ah, pero no nos duele su monetización. La mentira y el lucro que hace para engañarlas. Ay, el hombre cada rato se deprime y se pone a llorar como Magdalena en las redes sociales. Sí, señora, pues ¿a quién no le ablanda ver a una persona llorar? A cualquiera. Pero eso pasa aquí y en todos lados. En las redes sociales todo se vale para sacarle dinero. Entonces, el día que yo salga, les digan, chicas, prepárense porque hoy sí, $20 por pregunta, deposíteme, ahí está mi cuenta de banco, mi PayPal, y es PayPal, ¿no? Pero así le decimos para que no vaya a haber broncas. Ahí, depósitos, $20 por pregunta. ¿Qué quieres saber de mi vida? ¿Y sabe qué? La voy a hacer pendeja porque no le voy a contar la realidad, la verdad. Porque así es este medio. Hipócrita, mentiroso, falso. Es para gente que quiere vivir de usted, pero no agarre el rollo. Cuando realmente le enseñan en sujeta la rifa legal como es, no entra, no coopera y anda y quema a la demás gente. Cuando sale una persona pidiendo para una cirugía de su hígado, de su corazón, de sus ojos, las manda a chingar a su madre y no le donan ni 20 pesos. He tenido personas que han pedido para ir a enterrar a su familiar porque no tienen, porque son personas de escasos recursos y la gente no le dona. Hay gente que dice, tengo hospital, fíjese, aquí hubo una señora que tuvo a su hijo hospitalizado con una bacteria en el cerebro y no tuvo para los medicamentos y le falleció la criatura, el muchacho. En el pedo que se vio para enterrarlo, porque son señoras pobres, humildes, que no tienen y no le dieron un peso. Ah, pero ¿qué tal la doña Cuca cuando habla de cuando fue su primera vez? ¿Cuando fue la primera vez que le retacaron el pirulí en el hocico? ¿Cómo venía metiendo cambios en el camino? Ah, pero eso sí, le encanta estarlo escuchando. El cagadero que cuenta la señora. Andar enseñando la barriga, las cheches, los sobacos todos hediondos. Andar enseñando la cola toda manchada de sus días de menstruación. O a ver, díganme si estoy mintiendo. ¿Le paro o le seguimos? Oh, Cuquita, tienes un arsenal. Tú no tienes cola que te pises. Tienes un pinche arsenal de pendejadas que sacar. Muchas, no nomás una. Ah, pero te crees muy valiente porque la otra nalgas prontas que vende las nalgas para poder conseguir cosas, tú le haces caso y te trae como pendeja. Pues sígale, mija, sígale haciendo caso. Jessy, pues si fuera mentira, ya tuviera aquí un pinche de gente atacándome, comiéndome vivas y yo, ustedes a mí nunca me van a perdonar una mentira. Nunca, nunca, nunca me la van a perdonar. ¿Por qué? Porque siempre he manejado la bandera de que yo les digo la verdad con videos. Yo les cuento las cosas con videos. Ahí está la Jerry, ¿cuántas veces no nos vio la cara de pendeja? Ya me separé, ya ella y esto. Y andaba besuqueándose en República Dominicana con el Naim. Y la pobre vieja no hace una only porque tiene todas las verijas mollejudas como los mocos del guajolote. Si no, olvídense, ya hubiera salido a enseñar la verija para ganar 3, 4, hasta 5 veces más
los millones que gana en Facebook. Pero no es pendeja. El papá estaba viviendo de ella y después de que dijo yo ya me bañé los huevitos, lo mandaron a chingar a su madre. Y este tipo de contenido que yo le estoy haciendo ahorita es el que a usted le gusta, porque le gusta el morbo, el desmadre, que se haga todo este cochinero. Y como yo no me dejo, dije, pues les voy a dar un domingo estelar de película, dijo la Yailin. ¿Quieren película? Película les voy a dar. Y espérense tantito, déjenme que se me cocine algo porque pelos van a volar, señoras, pelos van a volar. Vamos a ver si es cierto si van a llevar a la base a la vecina allá a ver los jetes del marido de la base militar. Tus huevos hediondos, pinche vieja cazuelera, como le dices a la otra. Ganas, quisieras, presumes, fíjense bien, el presumir lo que andan haciendo. Yo estuve platicando con un militar en Estados Unidos, un marín, y le expliqué toda la situación y le dije, mire, esto está sucediendo, ¿quién es la persona? Espéreme tantito y déjeme tener todo concreto, donde tengo toda la evidencia, donde esta señora andaba cagando el palo, que los que andaba con los mentados estos tanques de guerra, lo que iba a poner las cámaras de seguridad en su casa, que su marido le iba a traer esto y aquello. Un marín, fíjese, un marín. Valiente pinche mujer tiene el marín. El hocico te van a reventar, que al cabo no tienes, por mentirosa. Ay, sus mismas amigas le pusieron apodo a la pendeja. Así es, luna de la mañana. Hay gente con cáncer que necesita realmente, pero antes de emitir una ayuda tienen que verificar que sea verdad. ¿Usted cree que cuando ese señor entró a pedir ayuda aquí, yo no me iba a asegurar que no fueran mentiras o me estuvieran mintiendo, o que acaso fueran mentiras para que yo quedara mal? Le puedo decir que desafortunadamente era verdad, porque yo hubiera deseado que ese niño no estuviera enfermo, pero pasó que sí. Entonces, así pasan las cosas, así son las cosas. Entonces, hay muchas cosas. Mire, yo aquí tengo un chingo de viejas con perfiles que han dejado de seguir a las vecinas y se vienen para acá. Y ellas piensan que yo no sé, que me hacen pendeja. ¿Verdad, Antonia Rubalcaba? Si tú supieras todo el encaje que tenemos de ti, calladita te quedaras, vieja pendeja. Porque eres bien pendeja, andas aquí en las redes sociales y no sabes ni cuidarte. Ah, pero ¿qué tal andas en el merequetengue amenazando gente con tus cuentas faltas en Guadalajara? Imagínate que esa gente se entere de lo que tú estás haciendo. ¡Wow! Dije yo. ¡Ay! Luego corren y se encuevan porque son culonas. Son culonas las doñas. Paulina Sonia, le voy a decir una cosa. Todos en la red social ganamos por hacer en vivos los que ya cumplieron las reglas de monetización. Todos. Farad Coronel, que es una persona que gana su buen billete de lo que hace, y en la televisora monetiza sus redes sociales. ¿Por qué? Porque es un derecho, porque se lo ganó. Así yo hable de quien hable, y las redes sociales son para eso. Si usted aquí se viene y se mete a hacer contenido, usted le da el derecho a la gente que hablen de usted. ¿Me entiende o no me entiende? Ella gana con que yo hable de ella, porque usted con su morbo y su curiosidad va y busca quién es Doña Cookie Compañía, y da con ella y se pone a ver si es cierto que esta vieja hedionda, o sea, sé yo, ya está diciendo la verdad, o me estoy equivocando. Ella gana muchísimo, yo le mando muchos seguidores, pero me vale jerga, como dice ella, mandarle muchos seguidores. Pero la gente la atupe y le tira cagada más no poder, porque yo nunca le he visto a ella un en vivo tan sereno como los que tengo yo. Yo no me ando con pendejadas, usted viene a tirar cagada y se va a chingar a su madre. Yo la agarro y la bloqueo, a mí me vale madre. Porque no es para venir a ofender las redes sociales, usted va a venir a hacer la crítica y a mostrar con evidencia en mano lo que está viendo. Y usted le dice a la gente, mira, aquí te estoy demostrando. ¿Usted cree que yo tuviera esta credibilidad después de 3 años?
tuviera un chingo de hey aquí de gente que me llamara de lo peor. Si así dicen que soy prostituta, que soy robacarros, abusadora de menores, quiero ver cuando estén ante un juzgado y que me comprueben todas las estupideces que se la pasan diciendo por rateras, porque son unas rateras, unas gatas que trabajan para la gata del vecino. Buenas tardes, un gusto saludarte. Dice, oye, como la Janice y la hermana. Ah, pero ahí te va, Paloma. Cuando yo traté de hablar de la Jessie, que la Jessie es otra robatera de aquí de las redes sociales, se los dije desde un inicio, porque ella estaba tirándole cagada a la Janice por monetizar. Ya después que tuvo a las seguidoras agarradas aquí, las empezó a sangrar para que le mandaran dinero. Creo que le compraron hasta casi no sé qué desmadre hizo. Y la muy doña todavía viene a querérsela dar, a cagarme el palo a mí. ¿A mí me quieres cagar el palo, mija? Por favor. Entonces, ahí andan agarradas del chongo. ¿Por qué? Porque viven de las chingadas redes sociales. Y no justifico a nadie. Yo todavía le digo, la Janice tiene un problema y yo no pienso darle más. Que se gane la vida como le dé su chingada gana y que se echen el ruedo las otras que quieran. Yo no la voy a afectar más de lo que está. Porque ustedes si van y le dan dinero es porque ustedes quieren. Si ustedes dejan que las estafe es porque ustedes quieren. Y hace un chingo de cosas porque ustedes quieren. Pero mírenla cómo está. La hermana tiene cuatro patas, dos patas, dos manos y está completita y enterita. Y anda de pingolilingüe en las redes sociales. Pregúntenle de quién es el marido que agarró y todo el desmadre que hace. Entonces muy en ello vienen a quererle cagar el palo a uno. ¿Usted cree que a mí me importa lo que digan ellas? Yo ya me hubiera ido, señores. No me importa lo que digan los que tengo aquí cerca, menos lo que digan esa. A mí la vida me ha enseñado que usted ni nadie quien viva alrededor va a venir a decirme lo que yo tengo que hacer en mi vida. Aunque usted viniera y me diera un plato de comida. La verdad no. Entonces no me vengan. Ustedes tienen un chingo de cola que le pisen. Todas las que están aquí, aunque digan que no. Todas. Todas. Porque es cuestión de que se le rasques poquito. Pero ¿sabe una cosa? Yo no me ando metiendo en las vidas personales de nadie. Porque juro por Dios que si hubiera sido, ya hubiera de sacarle la cagada a todas las que andan. Ya se las hubiera sacado y con documentos y con videos y todo el desmadre con pruebas. Y hubieran volado pelos que van a volar. Ah, pero dicen que no, ¿verdad? Entonces, ¿la Cuca cree que vas a venir a amedrentarme con eso? No, Cuquita. Tú tienes más cola que te pisen que yo y grave porque estás lucrando con unos niños. Eso es lo peor. Y no quieras engañar a la gente con que yo no era la del video. No era el que estaba tomando, el que estaba todo marihuano. Claro que sí era. Claro que sí era. Y si no quieres que los critiquemos y que los saquemos a flote aquí, no los exhibas. Y ni por enterada nos damos que hacen tu familia en las redes sociales. Pero como el billete está de por medio y como tú amas, adoras y vives por billete, porque no te interesa nada más. Más que el puro pinche billete así te lleves de arrastre a tu familia y al huevón que tienes por marido. A este el hombre haciéndose una carnita porque el vato no come otra cosa. Él quiere carnita y su cerveza que no le falte. El refrigerador estará pelón, pero la cerveza no falta, señores. La señora es una pinche teporocha de lo peor, cada rato sale ahogada y marihuana en los en vivos. Y ahí se los he comprobado porque ahí están. Ahora, es que ella me bloqueó, claro. Y cuantas veces vengas te voy a bloquear porque yo ya te di tu espacio, te di tu tiempo y no te cobré nada. Y fuiste y contaste mentiras a tus en vivos. Entonces, ¿quieren más o me detengo? ¿O ya acabamos el mitote? Digo yo porque ahorita está de apaga la vela y huye, comadre. Muévanme tantito y verán que le saco más cagada. No, no le gusta a Adri Ortiz, no le gusta. Y por eso ella creo piensa que con salir a contar su refrito de la Rosa de Guadalupe yo voy a salir corriendo. Yo voy a salir, ya me voy, porque la Cuca está hablando de mí. Tus huevos cagados, Cuca. Ni aunque me los enseñara, saliera corriendo. Así es, Chabeli, ¿y tú por qué crees que está gordito, cachetón y pochoncito? Porque se la lleva, mira, sentado calentándose los huevos en el asiento.
A gusto, que al cabo la mujer lo mantiene con salir a decir, chicas, ¿cómo están? Chicas, mándenme estrellitas. Va a ser mi cumpleaños, mándenme pa' mi chevechita. ¡Ay, ustedes en caliente! ¡Ay, vamos a mandarle estrellitas a Calamardo porque ya nos tiró un beso! ¡Ya nos dijo hermosas! ¿Y las cuentas paleras de la cuca que lo andan enamorando? ¡Ándele, la galletita ya se fue! La galletita eran ellas, señoras, y les vio a todas ustedes la cara de pendejas. A la gente le gusta este tipo de polémica, les encanta este tipo de en vivos. Aunque traiga los lentes chuecos. Ya mandé a hacer unos que no están chuecos. Lo que pasa es que cuando a veces que me pongo de ladito, ¡ay, mira qué bonita se mira! Lo que pasa es que la luz del teléfono me lastima los ojos. Y como yo manejo muchísimo la computadora, y cuando me pongo de ladito, pues más chuecos se ven los lentes. ¡Ah, dale duro, dice! No, amiguita, más de lo que ellas han tratado de darme a mí. A mí sus pinches memes me los meto por la verija. Pinches viejas ni eso saben hacer, viejas guangas. ¡Déjeme reírme, señora! ¡Déjeme reírme! Pero no me voy a reír tanto porque me voy a lastimar su boca. Dice una señora que yo no quiero aceptar que Doña Cuca es mejor que yo. Siempre, señora, en este mundo imperfecto, alabado sea el Señor. Ah, no, no estamos en la iglesia. Amén. Siempre va a haber alguien mejor que yo. Siempre, señora. Miles y miles y miles y miles de personas son mejores que nosotros. Yo no soy mejor ni más que nadie. Yo soy única en el mundo. Usted es única en el mundo, pero siempre acuérdese y métaselo en esta cholla. Va a haber alguien mejor que usted. Siempre, siempre, siempre. Entonces, así es, Mario Amada. Me buscan, me encuentran y ya muchas ya me encontraron. Y les voy a ver, las voy a hacer ver su suerte. Se los juro por Dios, por culeras. Porque yo aquí a nadie invité en las redes sociales. Yo solita me aventé el ruedo. Yo solita vine y me metí en este pedo. Porque quise y porque me dio mi reverenda gana. Por eso. Siempre va a haber personas mejores que nosotros. Siempre. Yo soy pobre, señores. Yo vivo al día. Hace rato en la madrugada que se me ponchó el pinche carro, traía como 120 pesos en la bolsa nada más. Porque es quincena. ¿Sí saben lo que es fin de quincena? Que ya no trae uno más que tres tortillas viejas en el refri y ya no trae dinero. Estaba pataleando, pegando de gritos y lo que tú quieras porque me cobraron 550 pesos por irme a asistir, cambiarme la llanta a esas horas de la madrugada. Pregúntenme a quién de aquí de las redes sociales hice en vivo y me puse a llorar para que me mandaran dinero. Yo solita, mire, me fajo los pantalones y veo cómo salgo adelante. Y fíjese que le voy a decir una cosa. Hace ratito estaba hablando con la señora Elizabeth Gallegos de mitotes de nosotros. Porque aunque no creásemos mitote. Y me dice, ¿por qué no me hablaste? Porque tú a mí no me solucionas la vida. Aunque la gente piense y cree que ella me manda miles y miles de dólares. Magdosita, pero es que es una emergencia. Usted me hubiera hablado y yo la hubiera ayudado. ¿Pero por qué? ¿Me entiende? Ella no es mi banco ni mi alcancía. Y por aquí anda la señora y que me desmienta si no le dije eso. Ah, pero aquí la gente, pregúntale a la gente que yo le he dicho. Me ha dicho, ay, no te he dado la donación que te dije, pero no, ya no lo ocupamos. Pregúntale a la señora, soy Telesa, si no le rechacé la donación que era para el muchacho de aquí que limpia el estacionamiento para comprarle su abanico. No, señora, ya se lo compramos. No se preocupe. No, pero déjame, no, señora, ya no lo ocupamos. Bueno, entonces para la otra que necesites, me lo pides. Cuando yo, si hubiera sido más perra y más trácala, le acepto que la señora me deposite. Ah, pero es que como dicen, como son, juzgan. Y creen que a uno nomás se la lleva chingando a la gente. Así son ellas. Neri González, lo único que te puedo decir es que tú sí sabes cómo se llama, sabes quién es,
y sí la puedes demandar, porque eso de estar metiéndose a hacer ese tipo de groserías a tu inbox es un delito lo que ella está haciendo por las redes sociales. Ella ha incumplido en varias delitos, ella dice que no. Eso que hace con el hijo más grande, que era menor de edad en ese entonces, es omisión de cuidados, se persigue de oficio y es prisión. Entonces, imagínense usted. Mire, le voy a platicar algo que no le debería platicar. El año antepasado tuve un choque en otra camioneta que yo tenía. La camioneta se me atravesó una moto y le pegó en el foco del lado del copiloto. Los señores venían en una moto, no traían seguro, no traían nada. Yo pagué todo con mi aseguranza, desconociendo los pedos que yo me iba a meter. Para mala suerte mía, por buena gente y por pendeja, la aseguranza se fue, señores. Aquí no estamos como en Estados Unidos. La aseguranza se fue y nada más se hizo responsable de los gastos de los daños de la moto. Le pagaron y guaraguara y lo que tú quieras. Pero como la aseguranza se fue, yo me tengo que hacer responsable de los gastos del señor, porque el señor que venía atrás sin casco y sin seguridad se quebró un tobillo. Y el doctor determinó que eran 125 mil pesos lo que la aseguranza le tiene que pagar. Pero como la aseguranza cerró sus puertas y yo fui a querer poner una denuncia y me dijeron vaya a la COPEFRIS y a no sé dónde y no está registrada. El gobierno ha permitido que varias instituciones de esas aseguranzas se instalen a ofrecer sus servicios y resulta Aurelia Ramírez, ¿y si estuve? ¿A quién le importa? Me imagino yo que a nadie. Pero ustedes le creen mucho a ese tipo de personas. Y vienen y me lo dicen a mí porque piensan que yo me voy a enojar y no es así. Yo no me voy a molestar. Bueno, entonces, ahorita tengo que buscar yo la aseguranza para saber dónde está, quién es el dueño, que sabemos que es un diputado de aquí de Sinaloa. Si no, yo voy a tener que pagar los 125 mil pesos por daños a ese señor. Gracias a Dios, vendiendo mi camioneta y lo poco que tengo, yo cubro eso o llego a un acuerdo de 3 años con el señor para pagarle cada mes si yo me declaro que no tengo para pagarle. O me voy al bote 3 años. Entonces sí les voy a estar transmitiendo. ¡Chicas del coro! ¡Acá estoy en el botellón! Porque me metieron por atropellar a un señor. ¿Usted cree que me va a dar vergüenza decirle eso? ¡Pura madre! ¡Pura madre! ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas legales? ¿Y cuántos de ustedes han tenido un choque o un problema de eso que han ido a parar al bote? No son unas santas. No son santas, señores. Porque en su propia familia ha habido gente que les falta respeto a todos ustedes, les roba. Va y le roba al vecino, le falta el respeto a su familia y venga y cuénteme que no es cierto. Entonces, a mí no me venga con esos cuentos, a mí venga y intimídeme con otra cosa, pero con eso no. Tampoco me va a intimidar como ella dijo, vayan y quémenla viva, pues ven y quémame tú, cuca. Ven y préndeme fuego tú a ver si tantos huevos tienes. Y ven y dime allá te pongo en tu rancho, que salgas y digas que soy algo de ese señor del Mencho ahí en Guadalajara, para ver allá cómo te toca, cómo va la gente y te busca por mentirosa. Eso es lo que se busca nada más. Porque les encanta el mitote, pero voy por buen camino. Cuando menos piensen, les va a caer la puta voladora por argüenderas y mentirosas. Dígame usted, señora, ¿qué gana con andarse riendo de una persona o burlarse de la desgracia con otra con sus perfiles falsos? Miren, unas están en cama, con problemas de riñón, tienen problemas del corazón. Y me refiero a las viejitas que andan metidas en el argüende burlándose según de mí. Y el karma se las está comiendo en vida. En vida. Parecen calacas bailando. Ahí se la dan de la alta alcurnia y tienen un marido que parece el doctor Chapatín. ¡Re feo el hombre! ¡Ah, pero ellas son ricas, empoderadas y millonarias y tienen todo el refrigerador
lleno de lama. Imagínese usted. Así es puro culo, doña Cuca. Eso es lo que es. Ruth Castillo, Carrillo, perdón, pues ¿por qué voy a decir mentiras? ¿Por qué me voy a dirigir a usted con mentiras? Nunca lo voy a hacer. Y a pesar, fíjese, que traigo ese problema, aunque para mí es un problema grave, pero gracias a Dios, digo, hay maneras como responder, cómo llegar a un trato. Y el que el Señor sabe la verdad de que yo me hice responsable de eso porque no traían aseguranza. Y tocó que la aseguranza se fue. Estaba aquí en la USA, se llama, donde usted va y saca los documentos personales. Ahí hay varias aseguranzas que son de esas, que no son de renombre, pues, pero pues valen igual que una que te vale 7, 8 mil pesos. Desafortunadamente, el gobierno está permitiendo, o buscan la manera o la maña de cómo prestar el servicio y salirse por la tangente. Pero hay manera de cómo arreglar las cosas. Y no por eso me voy a poner a llorar. Ni me voy a... ¡Ay, es que por esto! No, ya estuviera aquí llorándoles para que me ayudaran a pagar. Señoras, es que las cosas así no son. Esa señora de Doña Cuca hace videos y exhibe a su familia por dinero. Aquí en China es delito porque son menores de edad. Ella enseñaba hasta desnudos a sus hijos. Si no me creen, váyanse allá al YouTube, hay varios videos. Váyanse hasta abajo porque hay un chingo de videos. Ahí están los videos y se le taparon a los niños porque los sacaba bichis. Bichis. Los pedófilos encantados en el merequetengue viendo el desmadre. Pero ella feliz porque estaba monetizando más de 600 mil al mes. Y eso no es tener dinero. Eso es ser pobre. Mis huevos pelones son pobres. Ah, no, yo no tengo huevos. Perdón, me equivoqué. Ya me ando poniendo, hombre, ya me ando cambiando yo. Déjenme saludar. Los María, pues nomás se siente la mamá de los pollitos. Porque ni a gallina culeca. No te puedo decir esa grosería. Y a veces, mamá Martínez, tú vente el pinche chisme, aquí te alivianas. Lo que pasa es que Doña Cuca le encanta, plebes, le encanta el mitote. Pero no sabe por dónde y tira la piedra y esconde la mano y huye. Pero de mí no vas a huir, Cuquita, de mí no vas a huir. Tú tienes todas las de ganar. Ve, demándame, ve y dile allá a la fiscalía que yo te estoy difamando y que estoy sacando unos videos en los cuales estoy mintiendo, alterándolos. Para ver quién sale perdiendo, si tú o yo. Pero ¿sabes qué? No lo vas a hacer porque sabes perfectamente que yo no estoy mintiendo. Dice Horaria Ramírez, en la mañana le dijo a la hija que revisaron a los perros para ver si traían una herida porque hervía de gusanos. ¿Y usted cree por qué tiene gusanos esa herida? Porque no atienden a los animalitos, porque si se les hacen llagas o traen un grano ahí los dejan, y como hay un mosquero, ahí se lleva el hervidero en la herida y se pudre de gusanos. Fíjese nada más, pobrecitos animalitos. A ver, todas las protectoras de animales, ¿por qué no le mandan allá protección de animales para que vayan? En vez de estar en el pinche mitote. Mira, te voy a decir una cosa, yo no le deseo mal a nadie, y te lo aseguro. Leanes y no sé qué Vázquez García, ellas han deseado más de lo que tú te imaginas para mí. Yo lo único que deseo es que esa señora deje de lucrar con sus hijos y que realmente, si ella quiere sacar, enfocar las nalgas en un en vivo, que lo haga. Si ella quiere pararse de fundillo, que lo haga, pero que respete la privacidad de sus niños. Yo sinceramente ni bien ni mal le deseo a la señora. Yo no siento por ella ni bien ni mal tampoco. No tengo ningún sentimiento hacia ella. Nada más que cuando sale a decir mentiras, sí me da coraje,
porque ella quiere convencer a la gente de que yo soy una mentirosa, cuando todas aquí sabemos que hay mucha evidencia que dice y asegura que ella lo hizo esos videos. Porque no se me da la gana, señora Rosalba Zamora, así de fácil. ¿Hay algún problema que a usted le incomode, le pique, le arde o le moleste? Este es mi contenido, este video es mío. Yo no tengo ni... ¿Usted está viendo que hay otra imagen detrás de mí? No, ¿verdad? Estoy haciendo crítica y si no le gusta se puede ir. Jaramillo Camacho, y si soy sin chismosa, aquí, a ti qué chingados te importa. Estás en el pinche mitote, en el argüende, en el merequetengue, aquí andas de chismosa y me llamas chismosa. Pues sí, sí soy chismosa. ¿Hay algún problema? Deja ahí tu queja en la recepción. Sí, Celia Acevedo le va a echar polvitos de Omniplus para que se curen los perros. Eso es lo que va a hacer. Le va a dar polvitos mágicos para que el chingado perro se cure. Eso es lo que va a hacer. Déjenme tomar agua porque me duele la garganta. Ahorita le va a hacer un té de manzanilla para que el perro se alivie. Porque eso es lo que hace, con eso los cura. Dice aquí un personaje. Lucy Aguilar dice, maldad, yo recuerdo en el en vivo donde estaba... Quiere este niño, véanlo, qué bonito el güerito. Así, así es, sí es cierto, y estabas ahí, dice, sí, ella estaba exhibiendo a ese niño, de hecho sí tengo ese video, donde ella estaba mencionando a la criatura que miren pelo castaño, claro, tez blanca el fulano, y exhibiendo a la criatura, los pedófilos en la red social, a todo lo que da. Imagínese. Muy pocas veces, señora, he salido yo a mentarles y cantarles las mañanitas a ustedes aquí. Y me he portado mal con ustedes. Ahorita, en absoluto, yo señalé a una persona y le dije, tú eres una pendeja o eres esto. Doña Cuca es la que anda con sus cosas haciendo el merequetengue. Jaramillo, también te va a gustar verme la almeja sacarte la lengua. También te va a gustar cuando va y le jale la riata a tu marido y me la ponga de corbata. Porque a ti te encanta todo eso, por esto estás aquí en el mitote. Mi lengua está demasiado larga para ti, porque tú, hijo de su chingada madre, no has visto lo que tienes en tu casa. Rodríguez, ¿qué será que me encanta para que seas la Lupe? Quisiera decirte una grosería bien fuerte, pero no, oigan, háganme un favor, copien el enlace de Rodríguez porque no puedo aquí, porque es una cuenta falsa, y le damos ahí nuestros buenos reportes. ¿Qué les parece? Háganme ese favor. Si yo quiero hablar de Lupe, voy a seguir hablando hasta que se me hinchen los huevos que no tengo. Y si te duele, te arde o te pique, pues lo siento, tienes dos problemas. Te puedes ir a jalarte la riata donde quiera que quieras, a la hora que tú quieras, pero yo voy a seguir en mi canal haciendo lo que me dé la gana. Y si quieres que siga de mal hablada, puedo ser peor todavía de lo que me estás escuchando. Porque ustedes sí pueden venir a decir groserías, pero yo no. Te voy a pedir permiso o un vale para poder salir a decir groserías yo. No me conoces todavía. Vienen con sus pinches perfiles, mira, si tantos huevos tienes, vente con tu perfil normal. Vente y cántame las mañanitas como te las estoy cantando yo. Ah, pero son bien buenos para meterse con perfil falso. A ti te sobra la riata, vato cagado, es lo que te falta. A mí me sobran y puedo agarrar la que se me pegue mi chingada gana. Sin embargo, la única que tienes es la única que te retacan. Porque no puedes agarrar otra. Y ese es tu coraje y lo peor tantito que te lo diga yo. Eso es lo peor de todo.
La riata que quiero es la riata que me trago. Así te la cuento. A mí no me vas a venir a cagar el palo con lo que tú dices. Sales más cagado tú. La neta. Coraje tienes porque no puedes agarrar otra. Ese es el coraje que te da. Y ese es el coraje que tienes. Porque aparte que ya me imagino que has de ser de esos vatos que no son vatos, pero que sí son vatos, ¿me entiendes? Y que por más que busques riata y te anuncies y te publiques, nadie te la quiera meter. Ese eres tú. ¿Edad que sí? ¿Edad que sí? Ay, no, mija, pues sí, ya era hora que me pusiera el brinco. Exactamente. Culero, tienes el fundillo todo floreado porque nadie te lo... ¡Ya te lo dejaron todo jodido, amigo! Por eso andas viendo aquí buscando quien te pele. Porque eso es lo que andas haciendo. No das una, pues. No das una. Así culera como me ves, me como y me trago lo que a mí se me pegue la gana. ¿Cómo la ves? Y tú ni eso. Y necesitas entrar con un perfil falso para quererme cagar a mí. Mi hijo. Traes hasta gusanos en el fundillo de lo cagado que estás. La neta, del planeta. A lo mejor dice las que la defienden, doña Cuca les paga. No, mija, es que así son las redes sociales. Así es esto. Así es la red social. Ya les había dicho más o menos cómo es que trabajan las redes sociales. La red social va a venir y te va a decir a ti que tiene un grupo de donde se defienden, donde se meten y le dicen a la gente, veas esto, veas aquello. Así como los mandaba la Jerry, no sé si se acuerdan. Entonces, la gente va a venir y le va a decir, vayan y hagan esto y túmbenle la cuenta y hagan aquello. Entonces se van a poner a expulgar todo lo que puedan encontrar para reportártelo. Eso es lo que van a hacer. Para poderte reportar a tu en vivo y hacerte caer las cuentas. Así como es esa cuenta, le metemos 10 reportes, con 10 tiene y va a caer porque va a caer. Porque apenas así se las gastan. Venir con cuentas falsas a quererlo humillar y a cagar a uno. Pero la neta, ya estoy curtida de todo eso. Es la única manera que tienen cómo defenderse, porque de ahí para allá no pueden defenderse con nadie más porque no tienen argumentos, es la verdad. Yo puedo ser la persona más educada del mundo, pero también puedo ser la más culera que usted quiera. De verdad se lo digo. Y todas somos igual, nada más que algunas nos tapamos más que otras, que es muy diferente. Pero créanme que si usted dice que soy perra, habemos más perras que otras. Siempre va a haber alguien perro, más perro que uno. Siempre. Si usted dice, yo me siento bien chingona, bien esto, hay personas más chingonas que usted. Siempre lo va a ver. Porque cuando esa persona llega, usted va a decir, ay, pues llegó alguien y me bajó del pedestal. Sí, porque no eras la única empoderada perrísima de París que te la dabas aquí. Siempre va a ser así. No les digo, sacan cada cosa, no. Es que eso ya sería demasiado heriden sus sentimientos a doña Cuca. Así es, María Aguilar, ¿por qué me voy a dejar? A mí me da coraje que hasta les llora y les finge ser la persona que yo la estoy intimidando, que yo a la señora estoy levantando falsos. Mija, pues si son falsos tienes todas las de ganar. Estoy difamando a unos menores de edad, estoy hablando cosas que no son verdad. Ve a la vicefiscalía, como te digo, y platícales lo que te estoy diciendo. Cuéntales, como dices tú, platícales y presenta tus pruebas y yo presento las mías, a ver quién sale perdiendo. Pero hazlo, vaya y hágalo y defienda a sus chinicuiles, como les dices tú. Vaya y saque la cara por ellos y vaya y diga todo lo malo que supuestamente yo estoy haciendo. Pero vaya y hágalo. Dice la Neri, y la guada dice, está charrísima, dice la cuerpa, dice, hombre, ya empezaron las plebes.
Pues es que si yo tengo la cara de sapo, ¿a usted qué le importa? Es mía, no se la pedí prestada, ni se la saqué a crédito, es mía. ¿Cuál es la mortificación? Sin embargo, a la otra señora se le sacan con prueba sus estafas, lo ratera que es con sus seguidoras y sobre todo lo que hace por ganar dinero. Eso sí está cabrón, eso sí está culero, ¿para qué le voy a decir que no? Usted puede decirme lo que usted quiera, dígame y oféndame lo que usted quiera, pero ¿sabe una cosa? Jamás usted va a poder decir que le robé, le estafé o le hice lo que hizo esta pinche vieja ratera, y menos con los hijos que tiene, menos. Que eso es lo que ustedes quisieran. ¿Por qué defender a una persona que hace eso? Pero es ella misma con su familia y sus 20 cuentas falsas y las duplica para tener más. Dice la Chin, las que las defienden son iguales que la mugre, son peor. Cristina Anguiano, ¿y a poco les estoy diciendo mentiras? Claro que tengo razón y les estoy diciendo la verdad. Así es, Leticia, pero no se preocupen, hay que pasarlas y las reportamos por nombre falso y van a caer de volada. Dice la Estrada Araneri. Son puras ancianas, dice, solo si andan de hacer, dice, han de ser viudas dejadas, etcétera. Dice, no, son personas que ya el marido, el pájaro, les voló y ya no lo puede hacer que regrese por nada del mundo. Ni aunque se bichen y se pongan el vestido, el bikini más exótico de ahí sensualón para bailar, el pájaro ya no se les va a parar. El pájaro está más muerto, el ingrato, se le acabó la primavera al pájaro. Jaramillo Camacho, yo gano de mi trabajo, mija. Y hablo de quien se me pega la gana en la red social mientras sea pública. Y si te arde, te duele, te rasca o te salen ampollas en el zunfiate porque estoy ganando en este en vivo o en los videos que subo, pues vete, mija, y no me des que ganar. Así de fácil. Ahórrate tu centavo que me da tu Facebook por tu comentario. Dice la Luna, y si usted no se mordió la lengua, dice, ¿qué hace aquí? Dice... Váyase mejor, Meche Mayor. Y tú le limpias a tu patrona, ¿eh? Con razón te tiene tan ingrida, Lele. Así le hacen la almeja chocolata que tiene. Así le hacen, hombre. Ha de cuenta que le retó. Es el chinicuil cuando le echa limón. Pura almeja chocolata tragan las hijas de la chingada. Porque el calamardo, plebes, ya no tiene leche líquida, el ingrato tiene puro gargajo de ostión, porque el ingrato ya los tiene todos jodidos de donde nomás se lleva sentado calentando el pinche cascarón. ¿O quieren más? Esas que están así cuando comparan a uno con un animal es raza o etnia, plebes. Esos que rapidito caen por groseras. No, hombre, plebes, andan pero bien, vean nomás, acá están agarradas del chongo en la maldad disfrazada, andan agarradas del chongo. Todas las que defienden a Doña Cuca se ponen sus, son igualitas, dice, prefieren la berenjena que a sus hijos. Así es, mi querida y estimada Carmen Flores, la riata prefieren mil veces antes de proteger a esas criaturas. No, es mejor que la reporten ya que termine la transmisión. Gloria Ruiz le dice a la Jaramillo, pues váyase con Doña Cuca, seguramente ella sí es una santa y no sabe qué decir. Miren, ¿a cuánto le aseguro que esta vieja de la Jaramillo es cuenta falsa? Apuéstenme, apuéstenme. Siempre les apuesto y les gano, por eso no me quieren apostar, así que chiste. Dice la Gaby Díaz, así se habla, preciosa. Apoyo total para ti, te faltó decirme chula, si no, no vale. Si no me dice chula, hermosa, bella, no vale. Sí, ahorita me voy a sentar a tragar delante de ustedes y voy a empezar a tragar aquí para poder que les guste mi contenido y que les guste ver cómo me lleno de granos y cómo me lleno de grasa, porque eso es lo que a ustedes les gusta.
Soledad Torres, en el desmadre está acá en la maldad disfrazada. ¿Qué andan agarradas del chongo? No más, dice, pues sí. Si usted quiere ver el merequetengue y eso, yo me pongo a tragar ahorita y me pinto sola a atascarme. Y luego me voy a embarrar así de comida como no queriendo, para que sea más morbo. Y luego me voy a chorrear aquí toda para decir, mira, me chorrié, le voy a decir. Así. Y usted va a estar encantado de la vida viéndome tragar. Feliz de la vida que iba a estar monetizando yo sentadita tragando a gusto viendo la tele mientras usted me da su dinero. ¿Cómo ve? Valentina, voy a borrarte este comentario, mijo, porque esa palabra de mandarla a chingar a su ma es reportable. Te lo voy a eliminar. Yo soy buena gente. Uy, Mónica Tapia, ya llegaste a los asientos de las carnitas, mija, ya casi nos vamos. Es que resulta que tengo cosas que hacer, pero como me encanta el mitote, no me encanta, me fascina. Me tuve que venir al pinche chisme. Melissa dice, ¿cómo están, criaturas del Señor? Pues aquí, amiguita, apenitas saliendo del capullo para convertirnos en una linda mariposita. Y me chupo las uñas, dice Raquel, sí. Y voy a contratar a un chamaquito y lo voy a traer y le voy a decir, mijo, cuando esté comiendo, tú vas a llegar y te voy a pagar $20. Cada vez que tú llegues y me digas, ¡amá, tengo hambre! Y ya cuando no te haga caso, te voy a decir, ¿qué no comiste ya? Y tú me vas a decir, sí, pero me dijiste que cuando me terminara la sopa me iba a hacer tacos. Así, ya no quiero. Así, le voy a dar el diálogo al chamaco para que salga haciéndome los diálogos aquí. Y les voy a decir, chicas, ya les puse mi PayPal para quien me quiera donar estrellitas, para que me manden. Y después me voy a perder unos días y les voy a decir, plebes, estaba deprimido porque la gente me dice que soy huérfana, que soy una cochina, que yo no sirvo para nada, que vivo en un cochinero. Y van a decir, pobrecita, la maldad, hay que mandarle, pobrecita, para que se aliviane su depresión y que se haga un caserón, un castillo, una hacienda allá acá en las Lomas de Guadalupe, aquí se llama la Naiceses. Y me van a llover, pero chingazos me van a llover, porque ustedes saben perfectamente que eso es estafa y morbo. Pero eso lo ven aquí conmigo. Allá en otros lados no. Allá todo es pureza, castidad y todo está perfecto. A mí si vienen y me dicen, ¡ponte a trabajar! Y a los talegones aquellos, ¿por qué no van y le dicen? ¿Por qué no más a mí cuando yo sí trabajo, señores? Me vale madre que me tire lo que le dé la gana a la vieja guanga mugrosa, seda, cochina, pedorra de Doña Cuca. Me vale gorro, yo no le tengo miedo, la neta. Y lo que pueda decir, sus palabras me las embarro por las verijas y me las vuelvo a limpiar hasta que me rechine el culo. Así se lo digo. ¿Quieren más o ya nos vamos? No, ya nos vamos. Ya me voy, plebes. Cuídense mucho, pórtese bien. Voy a eliminar este en vivo y lo voy a subir allá en el YouTube, porque allá en el YouTube no me lo eliminan. Y este YouTube, este Face, me lo van a reportar. Entonces se los voy a subir allá. Está en Hablando Claro y está Chismeando Ando. Si quiere ir allá al YouTube, allá lo puede ir a ver, ¿no? Porque este aquí sí me lo reportan. He dicho, es que tengo unas cosas que hacer, plebis. Tengo unas cosas que hacer. Dice, ya se va Doña Cuca a México, al DF, dice, que le vaya bien, que le vaya bonito y que allá se quede y que no regrese. Bueno, aunque no regrese, de todas maneras, de allá va a transmitir. Entonces me voy, estaba leyendo por acá, creo que ya terminé. Muchas gracias a todas las que vinieron a tirarme hey, a las que vinieron a tirarme cagada, a las que me dijeron de todo, se les agradece. Muchísimas gracias. Ahorita voy a descargar el video, lo voy a subir allá y después lo voy a eliminar para que si usted quiere vaya ya, despláyese, dechónguese, dígame hasta lo que me voy a morir. ¿Sabe por qué? Porque con eso voy a monetizar, dijo Doña Cuca, con su hater. Con su jerry voy a construir mi mansión de 20 pisos con agua calientita y mi carro del año. ¿Cómo la ve? ¿Le sonó mi sketcher? Algo le sonó, ¿verdad? Gracias a todas ustedes, plebes. Saqué mi fuá interior. Aunque los lentes los tenga chuecos. Así. Así, no es que no se me acomodan. Lo que pasa es que por la diadema
a veces se tuercen un poquito, pero como yo tengo esta ceja más para arriba que esta, aparentan, miren, ¿sí se fijan? Pero vamos a hacer así para que no diga, ah, no, así, así están chuecos. Ay, no, pero así no veo. Ay, no. Ay, no, pues es que, plebes, ustedes ya se saben el tema de la tatá. Ya saben que les ha visto la cara de inútiles a todas. O sea, ¿qué les puedo contar yo? Dijera la Jessie. Es más, hoy me sentí Jessica esotérica. En mi papel de villana. Así, de veras, así me sentí diciéndoles cuánta cagada se me vino a la cabeza. Para que vean que no siempre puedo ser Doña Magda la educadita. Ay, como que me pelé de más. Ahí está. Entonces, pues si soy señora Jaramillo, si doy lástima, pues la doy yo, no se la estoy pidiendo prestada a usted. Cuando yo vaya y le diga, señora Jaramillo, présteme su lástima para darla yo ahorita, pues entonces reclámeme, dígame algo, miénteme la madre, pégame, pero no me da, no es cierto, ¿verdad? No voy a tragar, Rodríguez, no voy a tragar. Después te pido tu jundillo para tragar de él. Ahorita no tengo ganas porque la neta, yo no vendo jundillos. Y la neta contigo, no, de pobre no voy a salir. Es la realidad, mi amigo. Bueno, no te puedo decir mi amigo porque sé de dónde viene esa cuenta. Lupita, voy a seguir tragando de ti, mi chula. Voy a seguir tragando de tus videos. Voy a seguir tragando de todo lo que hagas con tus niños. ¿Cuál es el problema? A gusto, conforme, para que les digas a tus seguidoras. Tus seguidoras son las que vienen a ver el cagadero tuyo, lo que tú haces, para verificar que es verdad lo que yo estoy diciendo. Tus mismas seguidoras. Pero bueno. Ay, Paula, imagínate que el Faral le haga eso, sale corriendo. Gigi. Eso es lo que aprendió, eso es lo que le enseña a sus hijos. Agarrar un mango, digo un plátano y metérselo en el hocico y estarle haciendo cosas raras al pobrecito inocente plátano abusador. Abusa del plátano la ingrata. Pobrecito, la verdad. Y soporten, dice la María Lourdes Vega, dice. Requesonas te faltó. Bendito sea Dios. Soy una oruga, así esté como tú dices. Algún día me voy a convertir, como la Jenny Rivera dijo, en una linda mariposa de barrio. Porque mariposa de la nice no quiero ser, dijo la Jenny. Mija, a mí tú nunca me vas a ofender con tus estupideces. Yo pa' todas tengo, no te preocupes. Gracias a Dios tengo una casta tan dura que difícilmente tú vas a venir a cagarme el palo. La verdad, amiga, la verdad. Esa es la verdad. No se peleen con la señora. Hay que entenderla, hay que comprenderla. Porque si no lo hacemos, entonces usted se va a enojar. Y miren, nomás las arrugas que tengo aquí en la frente son las únicas que tengo. Y sale bien caro los productos para que no te salgan arrugas. Entonces vale más no enojarnos. Aquí me salió un pinche grano, mira, ya se me está quitando. Pero bueno. Esta cara de sapo, tú no tienes idea el pegue que tiene, mija. Se pelean por estos cachetes. Viejas hijas de la chingada. Bueno, ahora sí me voy. Cuídense mucho, pórtense bien. Y luego nos podemos a cantar la canción de las margaritas. Y voy al campo a cortar las margaritas. Sí. Si me quiere, no me quiere, que no sé qué. Ay, no, plebes. Esas pendejadas son las que a ustedes les gustan. Cuídense mucho por tu semana y nos vemos luego porque voy a ir a hacer algunas cosas. Así es que si quiere ver la repetición, váyase al YouTube.